Hola, hola, sí, llegando aquí al peaje. Recuerden que vamos rumbo al Salto de Socoa, aquí, próximo a Bayaguano, ¿verdad que sí? Mire, ahí le voy a enfocar los precios de los peajes. Estoy de vuelta, 200, ahí está enfocado. Ya ustedes saben que estoy de vuelta el peaje. Así que seguimos rodando rumbo al Salto de Socoa, a Río Valle. Llegado ya aquí al Salto de Socoa. Miren para allá. Eso es una bajada, pero bien inclinada, una loma. Y miren para acá. Lo bonito no es bajar. Lo bonito es volver para atrás otra vez. Así que ya ustedes saben, vengan con zapatos exclusivos para usted ir de excursión. Así que seguimos grabando, que para allá abajo es que vamos. Seguimos. Llegado a esta parte y es para allá abajo que vamos. Hay que agarrarse de los palitos
que hay aquí para nosotros. Pero miren, tienen que sostenerse ahí, agarrarse ahí. Recuerden que se paga parqueo, ¿verdad? Y seguridad. Así que vamos ahora descendiendo. Se lo voy a grabar aquí en cámara lenta para que usted vea. Mire, para allá es que vamos. Así que ya lo sabe. Bonito paisaje también. Bonito paisaje. Área verde. Solo para nosotros. Así es. Seguimos, seguimos. A ver, 1, 2, 3, 4 con este, aquí otro, y ese es el principal. Algo extremadamente muy hermoso para uno pasar. Mire cómo se ve esa cacada ahí atrás. Wow, para uno botar el estrés, ¿verdad? Venir en familia con amigos y disfrutar de la naturaleza. Es así, por eso hacemos este canal. Para que usted conozca la riqueza de República Dominicana y usted pueda venir con su familia, amigos, y disfrutar de la tranquilidad en medio de la naturaleza. Y observen, mire cómo se ve esa cueva. ¡Wow! Para allá. Increíble. Increíble. Hermoso todo esto. Esto está para uno quedarse aquí. Mire esa cascada allá atrás. Quiero mostrársela. Mire para allá. ¡Wow! Recuerde que se pagan 100 pesos por persona de 8 años en adelante, ¿verdad? 100 pesos por persona, y ahí mismo le cuidan su vehículo. Hay personal calificado para cuidarle su vehículo de manera que no se le lleven nada. Así que ya usted sabe, seguimos rodando. Un dato muy importante. Yo me estaba preguntando por qué se le llama Salto de Socoa. Si ustedes saben, pónganlo en los comentarios. Pero esta señorita que está ahí arriba sabe más que nosotros. Vamos a ver por qué se le llama
Salto de Socoa, a ver. Se le llama Salto de Socoa por el aborigen Socoa. Ustedes saben que cuando los españoles llegaron a nuestro territorio, estaba habitada por indígenas. Entonces hubo una persecución, un abuso contra ella. Muchas decidieron saltar, suicidarse. Pero ya en Bayaguana, ¿sabe que Bayaguana también era otro aborigen? Y aquí es que viene el río Madre. Ella salta, se quita la vida por los abusos y se le va dando nombre a cada uno de estos saltos. ¡Wow! Tremenda, histórico. Para que ustedes vean, si ustedes saben alguna información más, póngalo ahí debajo para que la persona conozca. Seguimos rodando, sigan viendo. Agárralo ahora bien. Que vamos para allá, está fría el agua. Pero vamos allá. ¡Ah, qué loco! ¡Qué hondo! ¡Aquí es! ¡Qué hondo! Nos zambullimos. Ahora sí es verdad. Bueno, se mojó. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué heavy! En cada charco nos va a tirar. Seguimos rodando. ¡Ajá! Otro charquito. Tranquilito. ¡Qué chulería! Salto de Socoa, uno de los monumentos naturales de la República Dominicana. Así es que, señores, hay que darle para acá. ¡Frequecito! ¡Ay, ay, ay! Mire para allá, mire para allá, mire. Eso sigue para allá. Hay que darse un chapuzón en cada uno de ellos. ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Baja para acá. Recuerda suscribirte. Y dedito arriba, de una. Seguimos grabando. Este otro. Y para allá que yo voy ahora. Para allá que voy. Hay que tirarse para todo. Chequea que frío. ¡Eso! Mira qué chulería. Mira qué chulería, está todo bonito. Mira qué chulería, mira. No te pierdas. ¡Córtalo! Señores, hay que tener mucho cuidado al caminar por estas áreas, ya que es un problema por la piedra. Miren para acá, ahí cualquiera rebala, miren, ahí sí, cualquiera rebala. Así que hay que andar con cuidado para que ustedes no se caigan. Así que, señores, un lugar ubicado, Salto de Socoa, ubicado más para allá de Bayaguana, entre Bayaguana, ¿verdad? Luego de Monte Plata, ahí está el cruce de Salto de Socoa. No hay que virar tanto. Si usted viene de Gran Santo Domingo, es recomendable que usted tome la carretera Mella o Las Américas, en su mejor defecto, Las Américas. Y que así a usted tomar Las Américas, no va a hacer una izquierda por donde está el peaje de la Samaná.
imagino que usted conoce. Ese cruce está antes del peaje de Las Américas, claro está, a mano izquierda. Y si no, la carretera Mella está antes de llegar al cruce de Guerra, a mano izquierda también. Hay peaje, se paga un peaje. Si viene de Las Américas, tiene que pagar dos peajes. Pero si viene por la Mella, pues entonces le va a tocar uno solo. Igual la gente que viene de Guerra y de otras zonas aledañas. Un lugar tranquilo, no hay problema aquí. Está prohibido hacer la basura, correr, bajar vehículos. Mire ahí, es que nosotros ahorita bajamos. Hay varias cosas que usted tiene que tomar en cuenta cuando baje por ahí también, porque es muy peligroso. Sí, señor. Entonces, todo eso tiene usted que tomarlo en consideración, pero un lugar tranquilo, un lugar para disfrutar. Como yo dije antes, señores, hay que disfrutar la maravilla de nuestro país. Y cuando a veces uno está muy cansado, muy estresado, y uno debe liberar ese estrés, qué mejor que en la naturaleza, donde usted puede estar tranquilo, aquí en medio del bosque, miren, en medio del bosque, tranquilo, y disfrutar de esta maravilla que es, allá atrás, mírenlo allá, el Salto de Socoa. Así que recuerde suscribirse y compartir con sus amigos, aquellos que vienen de Estados Unidos y de otros lugares, para que puedan visitar Salto de Socoa. Seguimos rodando. Salto Socoa, miren, de aquí baja hacia allá, ustedes van a ver, para que ustedes vean, miren eso, todo el río viene corriendo desde allá, desde esa parte para allá. Vamos a ver, para que ustedes vean por aquí, a dónde es que sale. Miren aquí se cruza, miren eso, es que preciosura, ¿eh? Miren qué preciosura. Salto de Socoa, aquí baja y aquí cae. Allí está toda la gente bañándose. Miren qué belleza. Salto de Socoa, un lugar exclusivamente para usted y para cada una de las personas que está viendo este video. Un lugar cómodo, tranquilo, donde usted puede disfrutar con su familia una tarde agradable, un pasadía. Eso que están viendo ustedes allá detrás de mí es donde, vamos a decirlo así, nace un poco, ¿verdad? El río, y sigue corriendo por toda esta área, hasta llegar más para allá. Y posteriormente, ustedes saben, allí el Salto, donde desemboca y sigue rodando
para abajo. Esto es una preciosura, estar en este lugar, disfrutar de la naturaleza, una tarde agradable. Así que vengan con su familia. Recuerde que hay que pagar parqueo. Son 100 pesos adultos, ¿verdad? Desde 9 años en adelante. Y ahí salva vidas. Aquí hay una persona que siempre se encarga de ver, y si hay alguien que necesita ayuda, proveerle un chaleco salvavidas, y así puede esa persona estar tranquilo. Pero señores, esto es un área hermosa, y les invito, quiero invitarle, claro que sí, a que usted venga con su familia, vecinos y amigos, y que usted disfrute de esto. Aquí usted va a botar el estrés. Si usted se siente cansado, si usted no haya para dónde coger, venga para acá. Ha sido un honor y un placer para mí enseñarle parte de lo precioso que es nuestro país. Recuerde suscribirse, darle dedito arriba y compartir con amigos, familiares y vecinos. Gracias también por el apoyo que estamos recibiendo en el canal. Seguimos para adelante, seguimos rodando, y será hasta una próxima, hasta un próximo viaje, ¿verdad que sí? Viajeros MVP, hasta una nueva oportunidad. Bye, bye.